señores, la corrupción no es solamente de corte financiero o económica. hablar de corrupción no es solo usufructo de el tesoro público de manera ilegal. no. corrupción es todo proceso que corrompe algo. y yo entiendo que en el país está también de una u otra manera corrompiendo imágenes formales del estado dominicano. Que se está corrompiendo la, el, el perfil de, de aquellas imágenes, de aquellos símbolos que representan también al Estado Dominicano. Y eso no es bueno, porque entonces provoca que allá en nuestro en nuestra conciencia, en lo más profundo de ella, nosotros no le demos el valor debido a la institucionalidad del Estado. Y digo esto. Porque creo que a nivel de gobierno se están cometiendo excesos, con el uso de algunas estrategias. Excesos. Y excesos que posiblemente estén llegando al abuso. Y entre el exceso y el abuso, la franja existente es muy pequeña, es casi imperceptible. Y cuando se cae en el abuso, siempre hay un coste político. Digo esto porque... Me he hecho la pregunta si es coincidencia o si se trata de una estrategia elaborada. Me refiero al tema de una publicidad, de una publicidad subliminal. Una propaganda subliminal que aparentemente se está desarrollando. Y digo aparente porque, por supuesto, no formo parte de aquellos que diseñan estrategias. Pero hay una línea conductual que nos lleva a ver, nos lleva a observar y a pensar que no se trata de coincidencia, que se trata de realmente una conducta planeada. La propaganda. O la publicidad subliminal es aquella en donde se pretende promover algo por debajo del radar del de estado de atención del, de, del consciente suyo. Se trata de, 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 una, de una suerte de anestesia mental en el plano publicitario que persigue burlar su estado de conciencia. Y ahí es donde precisamente cae eh, el propósito de una estrategia de corte subliminal. Realmente se trata de llegar a tu subconsciente para provocar respuestas automáticas frente a un propósito determinado. Y en este caso me estoy refiriendo y, 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 y en concreto quiero referirme a esa línea que he observado, que ya me parece que se trata de toda una estrategia y que comienzo a detallar. Eh, si usted está en, un, en, una, en una pantalla de televisiva, en un monitor, pues podrá ir observando aquellas cosas a las cuales se me voy a referir. Por ejemplo, el uso, y se concentra básicamente en eso, la intención de llevar una idea publicitaria a su, a su mente a su estado de inconsciencia para que se, se filtre y se consolide y usted responda en consecuencia. En el caso específico de los colores que asocian al Partido Revolucionario Moderno, en el gobierno se ha venido sustituyendo... Colores normales, los colores, colores tradicionales de entidades gubernamentales, entidades estatales, para irlos sustituyendo por los colores de, del partido de gobierno. Y no hay duda que eso tiene, nos obliga a pensar en una estrategia publicitaria. Por ejemplo, el caso de los locales. Si observamos, Friendly, el caso de los locales del Partido Revolucionario Moderno, tiene azul y blanco, es su color típico. Es el color típico. Pero también podemos observar que cada vez más locales del gobierno o del Estado Dominicano también asumen esos mismos colores. Observemos los locales que están un poquito más abajo, Friendly, de instancias gubernamentales, como por ejemplo eh, los centros de los centros de, de eh, asistencia primaria. Eh, el plan social eh, y una serie de entidades más ahí ahí tenemos las fotografías son colores que se asocian los locales especialmente esos son los interioridades pero los locales los mismos colores del partido si observamos por ejemplo el tema de las gorras pasemos a las gorras yo una vez aquí Ma manifesté mi preocupación por el hecho de que en, octu en agosto septiembre o en noviembre no recuerdo exactamente, los empadronadores del censo, eso es una gorra del censo que podemos ver en pantalla, los empadronadores del censo usaban una gorra exactamente parecida a la gorra del PRM observemos la gorra del PRM también, eh, una gorra oficial del PRM ¿no? idéntica prácticamente a la gorra de la ONU pero usted se pone a ver el uniforme usado por los empadronadores, de igual manera los mismos colores del local de, 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 del Partido Revolucionario Moderno, pero también de los locales de gobierno que están adquiriendo exactamente esa misma identificación. Está el caso también, eh, siguiente, por favor, eh, friendly, está el caso también de, por ejemplo, eh, el transporte. Yo una vez aquí presenté el tema de las guaguas que le estaban entregando a los estudiantes universitarios, guaguas con los colores y además con los nombres del presidente. O sea, ya ahí no es subliminal, ya ahí es directamente una propaganda política. Pero si vamos más allá, observamos que este fin de semana, los. Eh, ¿Cómo se llama lo que se inauguró? El teleférico, el teleférico eh, suspendieron el color rojo de, de, los, de las cabinas del teleférico. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón? ¿Qué, a, a, ¿A qué nos lleva? ¿Qué conseguimos con eso? Que no sea que la gente se, se pregunte por qué sustituir un color y solo concentrarse en el color que precisamente se asocia al color del partido de gobierno. Incluso la misma ruta de, del teleférico, si observamos los techos que también se pintaron, son techos de color justamente de que representan al Partido Revolucionario Moderno en la ruta. Bueno, qué bueno que se pintaron, aunque ese no es el problema de estas casas quizás de estar taladas o en malas condiciones. Pero ¿por qué solo el color del partido de gobierno? No hay duda, bueno, mis dudas casi se disipan, y por eso de ahí termino ¿no? con este tema, eh, se disipan al pensar que hay un propósito de vender un color de cara a elecciones las elecciones eh, presidenciales de República Dominicana y las elecciones municipales. Hay un propósito, yo no veo otra razón, porque tenemos que estar sustituyendo lo que corresponde a una suerte de raíz en la imagen de las, eh, de las distintas instituciones que representan al gobierno dominicano, no importa el partido que sea, tenemos que tratar de respetar ese tipo de, de, de ese perfil, porque sí, ellos representan también, ese simbolismo representa también raíz institucional en la subjetividad de la gente. No abusemos, por favor, no abusemos. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065fm. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.